No acollemento é a familia a que se adapta a crianza e a súas necesidades. Toda crianza ten dereito a coñecer a súa historia e a manter contacto coa súa familia de orixe. Saber de onde ven para descubrir a onde quere chegar. A familia biolóxica xoga un papel fundamental cando falamos de acollemento familiar. O contacto con ela pode ser máis ou menos frecuente, máis ou menos supervisado, pero sempre axuda as crianzas a elaborar, a aceptar e a construir a súa identidade. Que significa ser padres, que significa tantas cosas que ni siquiera uno puede responder a esa pregunta. Un sentimiento que como cualquier padre me imagino que en esta vida, ¿no? Pues lo siente y solo se puede sentir, no se puede explicar. La familia biológica siempre va a tener un papel en la vida de ese menor. Entonces, yo creo que no hay que juzgar. Eso yo creo que es lo más importante. O sea, no nos podemos poner en una situación de son malos, lo hacen mal. No, en ese momento concreto de su vida, con esas circunstancias concretas de su vida, pues ha pasado algo que hace que no puedan cuidarte sus hijos. Pero eso no nos hace ni mejor ni peores que yo. Saímos a un punto de partida muy diferente a una familia biológica, porque non levamos na nosa mochila esa carga de culpa que eles se meten, non? As familias biolóxicas, cando teñen uns nenos con necesidade especial, non temos esa carga. Entón, vas como máis lixeiro, levas unha mochila máis lixeira. Entón, claro, todo se fai máis liviano. En este momento concreto, por las circunstancias que tiene, non pode ejercer todo lo bien de madre que ella querría, seguramente, pero eso no quita que con el tiempo, que es lo que debería ser, porque al final sí están muy bien que las familias de acogida, pero tu familia es tu familia. Y los niños con quien tienen que estar, si es posible, siempre es con su familia biológica. Porque el niño primero que habíamos tenido nosotros adoraba a su madre. O sea, su madre tenía las dificultades que tuviera, pero él, la primera vez que me acuerdo yo que vio a su madre, después de que estuvo meses sin verla, le tocaba el pelo, se sentó allí, o sea, la miraba con adoración. Cierto, que habrá familias, pero es que no nos teñen porque por mil cosas, pero hai outras que sí os querían ter ao seu lado e saben que non poden telos. Eso é moi doloroso, moi, moi, moi doloroso. Tamén saben que estando con familias de acollida están mellor e queren o mellor para os seus fillos. Mira, aquí aprendes mucho de lo bueno e de lo malo. Aprendes a separarlo. E como me veo? Pois me veo luchando por ellos e dándoles todo o que pueda e hacer todo o que pueda por ellos. Me veo así. Si me pongo en el sitio de las familias biológicas, puedo pensar, porque podemos hablar de teorías, pero la realidad es que si tu hijo no vive contigo es porque tu situación no es la más adecuada, por los motivos que sean, pero digamos que en ese momento no estás ejerciendo tu papel de madre o de padre pues de la manera que se espera. Entonces, si tu hijo va a otra casa donde sí hay una familia que ejerce ese papel de una manera pues más adecuada, tú puedes llegar a pensar, ay, los va a querer más a ellos, se va a querer quedar con ellos, o incluso, depende de la situación de la familia de acogida, pues si no tiene más hijos o no sé qué, pues a lo mejor puedes pensar que se los quieren quedar, por así decirlo. Yo hablando con el papá de estos niños, le decía, mira, yo has hecho ahí alguna cosilla mal hecha, yo ni me importa, ni te juzgo, ni tal. Tú arregla lo que tengas que arreglar y en el momento en que tú estés para volver a hacerte cargo de tus hijos, yo los voy a criar hasta ese momento como los míos y a partir de ahí te los entrego. Incluso las familias de acogida, yo creo que tenemos una responsabilidad mayor en que esta relación funcione bien. Porque ellas están en una posición, quieras que no, pues de, pues por debajo, pues de me lo pueden quitar, de si no hago bien las cosas no me lo devuelven y de si no sé qué. Entonces, pueden tener más miedos. Tú los crías, tú los tienes, les das el biberón, los cambias, los duermes, los cuidas, los amas. Si de la noche a la mañana ya no tienes eso, que te digan que tus niños están bien. Claro, sí, seguramente, yo lo sabía que sí. Pero el sentimiento de saberlo, haberlo, es un gran paso y muy duro, muy duro. Que el niño que está ahora conmigo me quiera a mí mucho, no hace que quiera menos a su familia. Y
el equilibrio se puede encontrar en cuando está con nosotros, pues en las visitas, los dos hermanos volvieron con su madre, se ven todos los fines de semana, en verano también estuvo una semana, dos semanas así, separadas, ahora se vinieron a vivir donde vivimos nosotros y se ven durante la semana también. No tenemos visitas ya organizadas, bueno, tenemos una visita o mes en un punto de encuentro, tenemos dos visitas o mes fuera del punto de encuentro. Bueno, ven, trátase de que o neno, sobre todo, no perda la conexión que tiene con su nai. Eso hay con su hijo. Es fantástico, la verdad que sí. Es muy bonito, porque además eso de hecho o acogedora también a saber cómo encauzar, cómo llevar. Que las familias acogedoras tenemos que ser buenas familias de acogedoras. Y para ser buenas familias de acogedoras, este papel de colaborar con la familia biológica, pues es muy importante también. Y bueno, yo en mi caso, con Rebeca, con Elisa, por ejemplo, ¿vale? Yo desearía que más, por lo menos la mitad de este mundo fuesen como son ellas. Seguramente el mundo iría mejor. Sí. Las quiero mucho, la verdad. La relación es fantástica. Es que se trabaja para eso. Es un trabajo que ya lo llevamos haciendo desde un principio, con ayuda y con colaboración siempre de los técnicos que se encargan de llevar nuestros casos. Cuando mi técnico me dice que establecemos unas visitas en el punto de encuentro, viene ella con nosotros y primero coge y habla con su familia, con su papá y con su mamá. Fueron visitas por separado, primero con uno y luego con otro. Claro, la intención y explicarles que no queremos quitarles sus hijos, que no queremos suplir una necesidad de papás, que nosotros ya lo somos y que no queremos, que solo queremos ayudar, que no tenemos ninguna necesidad, ninguna más que ayudar y apoyarlos, tanto a ellos como a los niños, a través de los niños. Bueno, los encuentros con mis hijos, algo especial, especial. Nervios, ganas, algo especial. En estos puntos de encuentro lo que se suele hacer, estamos en un sitio, compartimos un tiempecito, jugamos, jugamos con los nenes, sí. Me conformo con que sepan que los quiero, que los he amado toda mi vida, siempre he luchado por ellos y que por cada noche en la cama me acuerdo de ellos y en el fondo soy yo quien le da ese beso. Así me siento y quiero que me vean así, no hay más. Los niños, al ver la buena relación que teníamos los padres con nosotros, que no hay conflicto de lealtades, que no hay ningún problema, llegaron a casa y eran otros. Fue un cambio brutal. En habitación hay fotos de su familia biológica, están constantes, escriben cartas, hacemos trabajo para su papá, su mamá y para sus hermanos, dibujitos, vamos guardándolo todo en una caja, están constantemente en casa. Se habla de ellos como que pertenecen al núcleo. Ese sentimiento de pertenencia nosotros queremos que esté constante, aunque tarde en tiempo en verse. De hecho, tienen la suerte de tener dos mamás y dos papás y muchos hermanos. Sí que nos vemos a menudo, sobre todo coa outra acolledora que quedamos cando podemos, para que se vexan, porque é importante tamén o vínculo entre irmáns. O pai tamén o vemos, vamos a visitas con él, e temos, a verdade, que moi bo trato tanto co pai como coa abuela. Pois eso facilita tamén é bo para os nenos que vexan a boa relación que temos entre nós todos. Creo que é importante. A súa vida na casa, pois, é unha vida como a calquera outro neno na súa casa. O único que estes, pois, teñen máis familia. Somos máis personas que coas que teñen trato, pero viven en familia. Ahora, tal cual está a realidade, tal cual é a familia biológica, tal como somos nós, eu, no noso caso en concreto, non vexo outra salida. Eu creo que é a perfecta para todos. Para todos. Para os nenos, que son os máis importantes, e para os adultos. Si el año que viene se van con sus papás, porque su vida está preparada para la recepción de sus hijos, genial.
significa que hemos hecho un buen trabajo, que es la intención. Por eso repito, creo que yo hoy por hoy y un futuro adelante, lo que quiero es luchar, luchar, luchar y luchar, y que mis hijos vean que su padre por lo menos es un luchador, y yo no estaré ahí para dar ese beso en la cama de noche, pero dentro de mí sí que lo estoy, y sinceramente hasta soy yo quien le da el beso.